permite trabajar desde la parte muscular, la parte del tejido adiposo y la parte de la dermis. Dentro de los principales tratamientos que se realizan con Ultraformer 3, uno de los más cotizados que tenemos acá en el consultorio es el efecto Fox Eyes, el levantamiento de las colitas de las cejas. En la parte del tercio medio nos va a ayudar a corregir ojeras, estas líneas indeseadas que se forman en la parte inferior del párpado. Nos va a ayudar también a reposicionar el pómulo central y finalmente nos va a ayudar a eliminar el surco nasogeniano. En el tercio inferior nos va a ayudar a eliminar líneas de marioneta y hacer un efecto lifting en el cual vamos a poder reposicionar los tejidos y eliminar los tan indeseados yulls que se forman en la parte inferior. Y la parte más novedosa es la lipo sin cirugía, ya que nos permite trabajar sobre las tres estructuras principales de esta zona, en la parte muscular, tonificando y apretando el músculo, generando puntos de anclaje, en la parte de la grasa, eliminándolo completamente, y en la dermis, favoreciendo una recolagenización extrema. ¿Cuánta gente de Barcelona, de España, ecuatorianos por allá, españoles, de todas las nacionalidades que están al otro lado del Atlántico? Quiero que agenden el domingo 4 de agosto porque vamos a celebrar la independencia ecuatoriana en el Fórum de Barcelona con una super, hiper, mega fiesta. Es un mega eventazo para sentirnos orgullosos de nuestra cultura ecuatoriana, de donde venimos, de nuestras raíces. Pese a que somos inmigrantes muchos, siempre llevamos en nuestro ADN a Ecuador. Así que vamos a celebrar ese primer grito de la independencia el domingo 4 de agosto en el Fórum de Barcelona. Avísenle a todos sus amigos ecuatorianos de otras nacionalidades para que también conozcan un poquito más de nosotros. Van a haber artistas invitados y muchísimas sorpresas. Hoy culmina la fase de terminación de estudios y juntos somos testigos de la socialización de una hora crucial para miles de habitantes que se movilizan diariamente en esta vía como lo es Simón Bolívar Lorenzo de Garicoa. Esta hora facilitará la movilización y el acceso a los centros educativos, centros de salud, aumentará la rapidez y eficacia en el traslado de los productos agrícolas hacia los centros de acopio, contribuirá al desarrollo turístico y la disminución de tiempo de un lugar a otro. Hay que pensar y agradecer a la prefecta por este maravilloso trabajo que está haciendo, a la Prefectura Ciudadana del Guayas que está realizando en cada cantón. Principalmente se va a hacer una rehabilitación de la capa asfáltica de toda la vía, ya que se encuentra con muchas imperfecciones, ¿no? Lo que impide circular libremente y bueno, esto también genera desgaste en el vehículo e inseguridad también para las personas que transitan sobre la vía. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Ángel Villagómez y estoy aquí con Helen, quien nos va a hablar un poquito sobre el ITIN. Helen, sácanos de la duda, ¿qué es lo que se necesita para eso? Así es, Ángel, gracias por estar acá, estoy muy contenta, emocionada y el ITIN es una de las preguntas que siempre tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos su pasaporte vigente. Ahora, como agente certificada del IRS, nosotros no enviamos tu pasaporte, enviamos la copia certificada, pero ojo, tenemos que hacer los impuestos de este año calendario. Ok, entonces puedes venir hasta el 15 de abril, que ya es el último día para hacer tus impuestos. Así que ya saben, vengan aquí a las oficinas de Helen, que están aquí en Corona, Queens, Nueva York. Aquí le ponemos la información, sigan las redes sociales y apúresen con este ITIN number y preparar sus impuestos, que el 15 de abril está a la vuelta de la esquina. Así es, entonces los esperamos aquí en ATS NYC, cumpliendo sueños junto a ti, con tu amiga. Hola mi gente, this is the Lion y arrancó el Challenge de Lola. Y hay un premio de $1,000 que va entre los tres primeros lugares, tanto en Instagram como en TikTok. Y también hay un video que va a estar anclado explicando la coreografía de Lola para que puedas usar esos pasos. ¿Quieres saber cómo participar? Toda la información está aquí abajo de este post. Así que ya sabes, busca Lola de Lion. Aumenta tus oportunidades laborales. Estudia auxiliar en enfermería, una carrera con gran demanda en el mercado actual. Déjanos la palabra oportunidad en este post y enseguida te enviamos más detalles. Para aquellos momentos donde más necesitas ayuda, estamos aquí para solucionar
Las inquietudes que no te dejan conciliar el sueño. La consulta será rápida y el tratamiento muy eficaz. Además, si se siente solo y quiere estar junto al amor de su vida, las cosas no le están saliendo como esperaba, o tal vez necesita a alguien que le dé su apoyo y le ayude a solucionar sus problemas. Cuente con Madame Salomé García. Consulte ahora al 09-93-16-04-35 y no dudes en visitar su casa mágica, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela, Florida Norte, Manzana 115, Solar 2, con Madame Salomé García. De mayo. Coordenadas exactas para algo realmente épico. Te aseguro que esto será irrepetible. Llega. Romantic Style Parte 2. Coliseo Voltaire Paladines Polo. Única vez. Niga. Mr. Ben. El Rookie. Macano. El Aspirante. Big Darío. El Bandido. Mr. Sun. El Lover. Y muchos más. Compra tus entradas en Marcelo Tatú, Carros Ecuador y en www.tickets.com.es. Reservaciones al 098000-8000. Romantic Style. Parte 2. Solo reggae romántico. A niveles inimaginables. Mascano, Mr. Ben, Big Darío, El Rookie, Mr. Sam, Eddie Lover, Bandido y El Aspirante. Juntos por primera vez en un solo escenario. Sábado 18 de mayo, Coliseo Voltaire Paladines Polo. Señores, buenas noches. Aquí arranca Calientitos, lunes, primer día de la semana, pero como siempre con información contundente. Pongan de inmediato para ver la claqueta quiénes se van a la paila. Esta noche no van a faltar quienes se quemen de inicio a fin. Pongan de inmediato para ver, ahí está José Delgado, María Fernanda Pérez y su esposo Jorge Heredia y Carlos Vera en la lista negra, en la lista oficial de la polémica fiesta del fin de semana pasado. Hoy te vamos a contar más detalles acerca de esto de aquí, cuánto habrían cobrado, porque no solamente ellos están vinculados, sino por supuesto también está Dayanara Peralta y Emilio Pinargote. ¿Cuál es la verdad detrás de esta polémica fiesta? Esta noche, información contundente solamente aquí en Calientitos. Y también tenemos novela de estreno. La nueva protagonista llega. Ajá, esa misma. Dos mujeres, un camino, protagonizada por María del Mar Proaño. Pero aquí la antagonista no es una peli negra, es otra rubia igual que ella. Sí, señores, como lo está viendo, María del Mar Proaño, la diseñadora, ha sido traicionada. Y hoy también de manera exclusiva vamos a conocer los detalles acerca de este teleculebrón. Esta noche, Tele Llorona, solamente aquí en Calientitos, la aplanadora del espectáculo. Invitados especiales también en instantes. Arrancamos con el primer tema también de la noche, polémica al rojo vivo. Jaime Iván Caviedes, vamos a ver primero la graficación. Ponga la graficación para ver al Nine, quien apareció en un chongo. Sí, mientras la gente lo daba por perdido, que se había fugado de la clínica de rehabilitación, al parecer, el Nine andaba dándose la gran vida. Y ahí estamos viendo el video que se hizo viral, donde lo vemos con las pre. Y esas son las pre de verdad. Ahí está el Nine. Luego de eso, la gente se alborotó y dijo, ¿cómo es posible, Nine? Nosotros, que algunos te dábamos el beneficio de la duda y pensábamos que quizás estabas en tu casita, estabas enfermito, estabas guardadito. ¡No! El Nine estaba en el chongo de chongueo. Ahí estamos viendo la graficación. Pero aprovechando el Día de las Madres, el Nine también dio su regalo. Reapareció, dio la cara
y dijo cuál es la verdad detrás de toda esta situación, que incluso sus amigos les han dado la espalda. Veamos al niño. Un día escuché que la verdad se defiende sola o se la dice una vez, y las mentiras se defienden con mentiras. En vista de todo lo sucedido mediáticamente, yo creo que ya es el momento de contarles a todos lo sucedido, con pruebas y argumentos, como tiene que ser, la verdad por delante. Estoy pasando un tema de luto de la última figura materna que me quedaba. He visto, he escuchado, he leído muchos comentarios. Al igual que en el fútbol, nunca metía un gol para dedicarle a las personas que no creían en mí o para callar bocas. Siempre para la gente que confiaba en mí. Lo pasó al inicio de mi carrera. Igual ahora, voy a salir a contarle la versión con pruebas, con hechos. Estoy en el mejor momento de mi vida, porque lo tengo a Dios en mi corazón. Y con Él, eres capaz de resistir todo, aún lo que está sucediendo. No me siento nada especial, no soy nada especial. Solo soy una persona común y corriente con virtudes y defectos. Pero me he levantado una vez más de las veces que me he caído. Y esta vez me voy a levantar tan alto, que mi razón de vivir será mantenerme. Así que estén atentos. Estoy por decidir si lo voy a hacer en vivo, en un canal específico, o en un simple conversatorio, no solo de mi situación, sino la que están pasando muchos. Analizar a profundidad cada uno de los temas en los que he pasado y en los que se ha tergiversado todo. Iniciamos con la ronda de comentarios. Aurarse. Bueno, él dice que se ha tergiversado la información, que él no ha incumplido en nada, pero yo no creo que los amigos, después de todo lo que han hecho y de lo que ha pasado, y de haber integrado un grupo de personas para que le colaboren, estén diciendo lo que no es, ¿no? Nosotros sabemos que cuando una persona tiene algún problema de estos, ¿no? De adicciones al alcohol y drogas, pues siempre pasan estas situaciones de arrebatos y demás, ¿no? Pero actualmente lo podemos ver bien tranquilo. Y sí me queda igual el sinsabor de pensar que lo que pasó con sus amigos que hablaron de que había pedido el dinero es demasiada mentira, no lo sé. Me queda ese breve concepto de no sé, de incredulidad. Pero en todo caso, si él considera que está bien, pues así tiene que ser. Y pues, como digo y como dije en su momento, me mantengo en que los amigos estamos siempre para ayudar y no para satanizar. Verónica. Bueno, yo también tengo entendido también que cuando hay personas en este tipo de situaciones de lo que está pasando Jaime Iván, siempre mienten, se vuelven mitómanos porque ellos quieren quedar bien, ellos quieren quedar con la verdad. Y la verdad que yo no creo que Hurtado, que salió a decir sobre el tema de la ayuda, de lo que se recaudó, yo conociéndola, es un hombre que, o sea, siempre tiene la verdad por delante, es un caballero. Yo no creo que salga en contra de Jaime Iván a decir cosas que no existen. Yo ahí sí no le creo en absoluto a Jaime Iván. Yo creo en las palabras de las personas que estuvieron ahí como amigos y lo apoyaron, y él no se ha dejado apoyar. Reinaldo. Bueno, acabamos de escuchar la verdad de Jaime Iván Cabía. Esa es su verdad y en su manera hay que respetarlo, ¿no? Hemos escuchado lo que dicen sus compañeros, que yo creo que tampoco estén mintiendo sus compañeros que se atrevan a decir ese tipo de cosas, mucho menos de manera pública. Pero en todo caso, recordemos que él está pasando una etapa difícil. El tratar, pues, de liberarse de una adicción es una cosa muy, muy, muy severa, que como bien lo dice acá Verónica, a veces te lleva a mentir, a vivir un mundo irreal. Entonces, prefiero pensar que lo que él está hablando, Jaime Iván Cabía, es real. De hecho, yo lo vi ahorita sobrio, lo vi totalmente sin ningún efecto de ninguna sustancia, aparentemente está tranquilo y solamente tiempo al tiempo. En todo caso, pues yo creo que necesita ayuda, eso es inevitable, ¿no? Pero tampoco podemos satanizarlo ni decirle ahí, no, que las peores cosas. En todo caso, pues esperemos que esto llegue a una solución real. Y creo que definitivamente sí necesita clínica todavía. Angie. Bueno, la verdad es que
Yo veo una persona que estaba sobria justo en el video en el que se está manifestando y hablando del por qué ya no está en la clínica y que yo personalmente considero que debería regresar. Peor si está pasando por este momento de luto que él menciona en sus redes sociales. En todo caso, no considero que los amigos estén mintiendo, no tendrían ningún motivo para hacerlo. Sí. Que de hecho claro. Ellos estaban hasta dispuestos a darles esos $21,000 a Iván Caviedes, ¿no? Para librarse de cualquier problema, para no tener inconvenientes justamente con él y por respeto a la amistad me imagino yo que se mantiene. Ahora, me cuesta un poco creer la versión de Caviedes, el decir que salió de la clínica por esto, por lo otro, luego lo vemos con unas mujeres en un nightclub, lo que parece ser un nightclub, y luego pues ya limpio, bañadito, sale diciendo algo como para justificar lo que está haciendo. Así que yo sí considero que él no debería estar fuera de la clínica, debería regresar, pero lastimosamente, no, si él no quiere hacerlo, nadie lo puede obligar. Ni siquiera la ley. Nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa esta campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vamos con la siguiente información. Es una lamentable noticia. Justo a amanecer lunes, Donday, a través de un mensaje de su cuenta de Instagram, dio a conocer a sus seguidores, a su público, que lamentablemente él y su novia perdieron el bebé que estaba en camino, con un mensaje bastante desgarrador. Ponga el mensaje, vamos a leerlo en este instante. Dice: padre, yo sé que tienes un plan para nosotros, solo danos fuerzas para seguir adelante. Hay días buenos y días malos, y estos días no han sido tan buenos. Siempre me he refugiado en mi lema de vida: todo obra para bien. Y aunque a veces no entendamos los planes de Dios, pero sé que son perfectos. Todos estos días, por más ánimos que le pongo, no he podido ser el de siempre. Me ilusioné con la noticia de ser papá. Solo yo sabía lo que sentía, solo yo sabía lo que quería. Y hoy Dios me dice que tengo que seguir esperando. Por más que me duela, lo tomo como un síguete preparando. Sigue cambiando, sigue corrigiendo. Lamento mucho todo esto. Mis ilusiones, las de Eli y las de todos mis familiares y seres cercanos, pues ya no seré papá y nos toca recuperarnos de esto. Gracias a todos por los buenos deseos, de verdad fue genial todo, parecía un sueño y hoy la realidad no es la mejor, pero nos toca asimilar, así es la vida y no me puedo quejar contigo, mi Dios. Los planes de Dios son perfectos, sus promesas y procesos, aunque muchas veces no podemos entenderlos, solo ponemos todo en manos de Él. En esta situación nos dará más fuerza, más amor y más unión para nuestra familia, dijo el cholo de los labios rosa, Aura. Mira, si sabes que esta situación que está pasando actualmente, Elizabeth, que es la madre que pierde el bebé, y su padre, Donday, he visto muchísimos comentarios desafortunados a través de las redes sociales donde la gente empieza a creer que qué sería show, decía. Show, no, yo creo que en el peor de los casos que así sea, se trata de un tema tan delicado como para tú empezar a especular o a pensar que una persona se atrevería a jugar con la vida. Porque estamos hablando de alguien que perdió un bebé, que perdió fruto de su amor y que tenía muchísima ilusión. No creo que nadie en este mundo se preste para hacer ese tipo de situaciones. Entonces, por mi cabeza no pasa en que alguien tenga que pensar que esto es un show. La verdad es que lo único que nosotros podemos hacer cuando se dan estas situaciones, o sencillamente no dar nuestro comentario, nuestro punto de vista, y si nos da pena la situación de esta persona, pues mandar sus condolencias, hacernos presente con un mensaje de apoyo. Pero en estos temas específicos sí, tener un poco de prudencia y no empezar a destilar veneno ante la tristeza que debe de estar pasando una madre quien ya no va a tener un nuevo bebé. Verónica. Bueno, lastimosamente ellos han pasado esta situación justo el Día de la Madre. Creo que el día de ayer fue que ellos hicieron público este tema. Totalmente da pena. Para mí esto no fue show porque cuando hicieron... dijeron al público, a sus amigos, a sus familiares, fue el cumpleaños de Elizabeth, para Donday obviamente una fecha muy especial, cumpleaños del amor de su vida, lo hizo público para que todo el mundo lo sepa, que ella estaba embarazada. Para mí no fue show. Claro, todo el mundo sabemos que Donday hace show, él trata de ver cómo
tener full visualizaciones, pero eso para mí no es show. Qué pena que han pasado por este tipo de cosas. Algo que ambos anhelaban, tener ese hijito, el fruto de su amor, algo que a ellos los ponía súper feliz, y lamentablemente pasó esta desgracia. Dios es grande, Dios es perfecto, y Dios sabrá en qué momento, en otra ocasión, les pone esa criaturita en su camino. Reinaldo. Bueno, para los que hemos sido, para los que somos padres, todos aquellos que hemos engendrado, que tenemos un niño, sabemos lo emocionante que es cuando te dicen, vas a ser papá, vas a ser mamá, y te salta el corazón, y tú estás muy atento a ver qué es lo que sucede, cómo va el crecimiento de tu niño. Y es muy doloroso lo que acaba de pasar, definitivamente, decir que tu niño ya no viene. Imagínate todas las ilusiones que tú te hiciste cuando venía el bebé, claro. cómo lo vas a abrazar con la primera vez que te diga papá, todo eso. Pues definitivamente es una ilusión rota. Yo la única persona que conozco que ha armado un show de estos es la Chacatá. Recordemos que ella hizo también que está embarazada y se puso a llorar. Y no solamente la ilusión ya. De Don Dain ni de Elizabeth, también de la bebé de Elizabeth. Ya, exactamente. Pues, me refiero a que es la única persona que hasta ahora yo conozco que es un show. Yo no pienso jamás que un Don Dain y una Elizabeth lleguen a ese extremo. Sobre todo Don Dain, porque lo conozco que estaba tan ilusionado por ese niño, por el querer ser papá, lo vimos hasta llorando acá, que el pensar de que esto simplemente es un juego no lo creo. En todo caso, pues, nuestra solidaridad, un abrazo fuerte a la pareja, y que, bueno, son jóvenes, ya vendrá el próximo. Y dicen que cuando se pierde un bebé, la mujer se embaraza más rápido. Angie. Esto me ha hecho recordar un poco a las moralejas que estudiábamos en la escuela, las fábulas de Esopo, ¿no? Dicen que cuando mucho mientes ya la gente al final no te cree una verdad. Considero que Don Dain ha mentido tanto al público con shows y con todo lo que pues él mismo en su momento confesó que había dicho para la televisión, pues ahora la gente, que no justifico tampoco los comentarios desagradables que están lanzando en contra de esta pareja, que planificó tener un bebé, que están buscando ser felices por medio de la unión más bonita que existe, un hijo, ¿no? Que es algo de por vida. Entonces, siento que también las actitudes que ha tenido Don Dain dentro de la televisión desde que empezó, pues no hace que el público vuelva a tener confianza en él. Sin duda alguna es un personaje bastante conocido y tiene muchísimo fama, yo creo, a nivel internacional, justamente con su canal de YouTube y con los chicos con los que trabaja. Pero acá en Ecuador, quienes hemos visto la carrera de él en televisión, pues no podemos de alguna manera tampoco juzgar a los que lo critican, porque eso es lo que al final del día él está cosechando. En todo caso, de ser cierto que él haya perdido a su bebé y su pareja también, yo me solidarizo profundamente, porque debe ser complicado, y justamente en una fecha tan especial como es celebrar el Día de la Madre. Minutos o horas antes de que él pudiera anunciar esta noticia, vimos cómo ellos estaban felices, estaban tranquilos, se habían tomado fotos en sus redes sociales, y de un momento a otro, al parecer ella tuvo algún percance con el embarazo, y pues al final dieron la noticia de que ya no serían padres. En todo caso, también a la gente hay que ser un poquito más emotiva. Como decía Aura, en caso de que sea mentira la noticia, al final del día los comentarios que ustedes lanzan en redes sociales no habla de Don Dain, sino de lo que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Póngame la música de avances antes de mandar la siguiente nota. En instantes, aquí en Calientitos, pero no se olvide también, suscríbase en YouTube, que nos está viendo en este momento en el segundo canal, y también dale compartir en Facebook. ¿Qué va a pasar? Hay una información de último momento que nos ha llegado y la estamos procesando. Hay una persona involucrada en un accidente de tránsito, un conocido de farándula, e incluso está en terapia intensiva. Se está debatiendo entre la vida y la muerte. En instantes vamos a revelar las dramáticas imágenes de este choque espeluznante también. Y por primera vez también vamos a conocer de quién se trata y cómo está en este momento. Información de último momento: aparatoso choque deja a un farandulero debatiéndose entre la vida y la muerte. Vamos ahora sí a mandar en este momento el testimonio de Lila Flores con el doctor, nuestro amigo de la casa, el doctor José Alberto Hidalgo. Testimonio de vida. Escúchelo, preste atención y apunte a la cuenta de Instagram y el teléfono. Ruédelo. Este segmento de Tono Neural, presentando el caso de Lila Flores, una reconocida artista ecuatoriana que tras someterse a una histerectomía radical enfrentó severos desafíos físicos. Estos problemas son comúnmente reportados en ciertos procesos de histerectomía o en operaciones mayores. Acompáñanos a conocer la historia de Lila Flores. Probablemente esta historia pueda asemejarse a la de algún familiar. Veamos. Cuando se presentó la oportunidad de operarme por los miomas enormes que tenía, desde antes de tener a mi hija,
que yo ya tenía este problema de miomas. Perdí un bebé justamente por este problema. Y pues cuando ya pensaba yo que no podía ser mamá, ya estaba mi hija creciendo en mi vientre. Me dijeron los médicos desde el momento en que estaba en el embarazo que en algún momento yo tendría que sacarme estos miomas, que tenía que operarme y que no había otra opción porque eran muy grandes. En el desarrollo del embarazo se aumentaron de tamaño, así que operar era obligatorio. Se pensaba en una histerectomía, pero al final terminó siendo una histerectomía radical. Significa que pierdo ovarios, que pierdo hasta el cuello uterino, o sea, total, para evitar riesgos. No te imaginas que luego de la operación tú tienes un montón de consecuencias, de circunstancias que vas a vivir. No te las esperas, porque piensas que al operarte todo se acaba y todo se alivia, y no es así. La terapia de tono neural, a través de su enfoque de manipulación de tejidos profundos, ha demostrado ser efectiva para mitigar el dolor y mejorar la función muscular. La terapia manual de tono neural activa la respuesta del sistema nervioso, que puede reducir la inflamación, mejorar la circulación y promover la recuperación de tejidos. Este enfoque específico y terapéutico conlleva un solo proceso: restaurar la calidad y el bienestar de nuestros pacientes. Lila Flores no solo encontró una solución a este proceso de dolor, también pudo encontrar la manera de cómo eliminar retención de líquidos, estimulando el sistema linfático, reduciendo el sistema sensorial nervioso. La recuperación, para mi caso, no fue de 3 meses, ha sido de 2 años. Y aún así, han pasado los 2 años y yo sigo teniendo dolores cuando trajino mucho, cuando me toca trabajar, viajar. Los dolores comencé a sentirlos en mis manos, fue lo primero. Desde la unión de los 2 dedos hasta medio brazo. Como si estuviera con una aguja de este largo hasta el otro lado del brazo. Llevo mucho tiempo que me he despedido de poder desvestirme sola. Cuando es ropa ajustada, por lo general necesito ayuda porque el movimiento de hacer este gesto con fuerza no lo puedo hacer. Luego de eso comencé a sentir que mis dedos ya no estaban tan fuertes como antes. El puño, por lo general, uno lo puede cerrar y apretar. Esta mano un poco puedo, esta no, hasta ahí llego. No tengo fuerza en las manos. Me duele mucho la columna, me duelen mucho las caderas, la parte baja de mi columna, y me duelen mucho los talones de mis pies. Yo ya he visitado a varios médicos, muy reconocidos, muy buenos. La mayoría concluye que yo tengo una enfermedad que se llama fibromialgia y que esta deriva de una depresión o de un gran estrés. Seguimos con más de Calientitos esta noche con un invitado súper especial. Usted lo está viendo a mi derecha, el abogado Enrique Crespo. Y el otro apellido que nunca se me queda, es Pelucón. Acer, ok. Enrique Crespo Acer está aquí en Calientitos. Vamos en este momento con recomendaciones y luego nos venimos con la polémica fiesta, porque hoy el abogado tiene información contundente, se la sabe toda. Vamos con la primera recomendación de la noche. Aparece Sergio Morales. Si quieres quitarte 20 años de encima, hombres y mujeres, vayan al spa de Sergio Morales, que te espera en La Garzota 2, con promociones súper especiales y descuentos súper especiales. Ya pasó el Día de la Madre, ahora se viene el Día del Padre, así que llévalo a tu papá para que se quite esos años de encima. Mira la técnica que tiene Sergio Morales. Además tiene un láser para que te puedas borrar cualquier tatuaje que ya no desees. Y también tiene un instituto donde puedes aprender 4 carreras y en tan solo 2 años tener tu título certificado. @sergiomorales.es es la cuenta de Instagram. Siguiente recomendación. ¿Qué se viene? Ahí está, se viene mi cumpleaños, los cabezones. Así es, se viene el cumpleaños de Santiago y por supuesto que él ha pedido los cabezones. Tiene que estar presente en el cumpleaños de Santiago. Ya está, así que ya lo sabes, él lo ha separado con tiempo su cupo. Nacido y tú lo esperas. Animaciones de Mel Factory, eventos, ya lo sabes, se viene también el Día del Niño. Tenemos algo súper especial. Atentos a nuestras redes sociales y también en WhatsApp Business, así que ya lo sabes. Llama al 0980-5918-20, 0980-790-847. Más de 10 años de experiencia trabajando para llevarles lo mejor en su momento especial. En instantes, por cierto, hay un accidente de último momento. Un farandulero se debate entre la vida y la muerte. Te vamos a mostrar las imágenes exclusivas y el testimonio. Mientras tanto, también está allí en pantalla Yulaisy Coca. Te encanta la coca y tú lo sabes. Este mes de mayo, ¿por qué se ríe, abogado?
este mes de mayo. Recuerda, suscríbete, activa la campana también y dale play al tema de Yuleisy Coca, Lo que te perdiste. Es otro hit mundial que, por cierto, ya en las próximas semanas la Coca va a lanzar otro tema también. Así que vamos a apoyar a nuestra Karol G ecuatoriana con este tema que es Lo que te perdiste. Todo un hit mundial. Te encanta la Coca. Ok, más recomendaciones que aparecen en pantalla. Reinaldo Vázquez y los cursos. Por supuesto, ¿quieres generar dinero en tus redes sociales? ¿Quieres de pronto convertirte en un reportero de farándula para crearme tu propio canal y tú hagas tus propios contenidos? Simplemente llámame al 096-8200-245 y toma un curso de solo un mes. Un mes para 10 personas y sales pues tú preparado para empezar a ganar plata con tus redes, con tu contenido, sentadito en tu casa. Llámame al 096-8200-245. Señores, vamos ahora a ver un video del concierto del Romantic Style en Guayaquil. Se postergó. La gente que tiene su entrada, no se preocupe porque la fecha ahora queda para julio. Tienes más tiempo para que reúnas a más panas y vayas a disfrutar de este concierto donde vienen todos los reggaetoneros panameños que nos hicieron vibrar en esa época del 2000 con esas canciones cortavenas de reggaetón. Veamos. ¡18 de mayo! Coordenadas exactas para algo realmente épico. Te aseguro que esto será irrepetible. Llega. Romantic Style, parte 2. Coliseo Voltaire Paladines Polo. Única vez. Niga. Mr. Ben. El Rookie. Macano. El Aspirante. Big Darío. El Bandido. Mr. Sam. El Lover. Y muchos más. Compra tus entradas en Marcelo Tatú, Carros Ecuador y en www.tickets.com.es. Reservaciones al 098000-8000. Romantic Style, parte 2. Solo reggae romántico a niveles inimaginables. Niga, Macano, Mr. Ben, Big Darío, El Rookie, Mr. Sam, Eddie Lover, Bandido y El Aspirante. Juntos por primera vez en un solo escenario. Sábado 18 de mayo, Coliseo Voltaire Paladines Polo. Vamos con lo que habíamos anunciado. Esta noche está aquí en vivo y en directo el abogado Enrique Crespo para también darnos luces en este caso tan polémico como es la fiesta que se desarrolló el fin de semana pasado. Vamos a ver un informe, un resumen completo. ¿Quiénes estaban allí? Sobre todo los paranduleros. Por eso estamos topando el tema, por toda esta gente metida en esa misma menestra. Ruédenlo. En la fiesta en la Vía a la Costa hubo música en vivo con artistas internacionales, como el cantante colombiano Nelson Velázquez, intérprete de vallenatos. Además se presentaron imitadores del mexicano Karim León y del salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Ese último habló del tema en sus redes sociales. En esa fiesta estaba este servidor, el Chino de Cuna, doble de Gilberto Santa Rosa, prestando sus servicios como artista en dicha fiesta, ya que me fueron contratados por un promotor de evento. También la artista guayaquileña de pop urbano, Dayanara Peralta, quien dio a Televisazo una breve respuesta al respecto. Yo solo hago mi trabajo como cualquier otro contrato, he ido a cantar con todo mi equipo, nada más. ¿Y sabías de qué se trataba? Muchas gracias por el respeto, gracias. Al festejo también llegaron personajes de la farándula nacional, como el presentador de televisión Emilio Pinargote, quien fue el animador del evento. Otros eran invitados, como la actriz María Fernanda Pérez, acompañada de su esposo. Entre las evidencias, la policía encontró una lista, y entre los nombres aparecen más personajes de la farándula. Pero hasta ahora Televisazo no pudo confirmar si asistieron o no al evento. Ok, y saltó la lista. Ponga la lista para ver los cuatro nombres que más rebombancia tuvieron o más rechinaron en nuestros oídos y que la gente seguía se alocó. Porque la gente, ese es el poder de las redes sociales. La gente se aloca y la gente sentencia antes de. Fueron Dayanara Peralta, Emilio Pinargote, Jorge Heredia, José Delgado, Carlos Vera, María Fernanda Pérez y su esposo. Ahí estamos viendo. En la izquierda, en la parte de abajo, usted puede ver que está Heredia Jorge, pero no solamente es el único Heredia presente en esa lista. Existieron más personas, tres más, que llevan el mismo apellido de Heredia. De los tres que están allí, yo al menos de manera particular no conozco que ninguno sea familiar de Heredia. Porque Heredia siempre, por ser personaje también público, ha mostrado quién es su mamá, quién es su ñaña, quién es su hermano, su cuñado y demás. Y yo no veo ahí ninguno que está allí.
Y por arriba también está con la D, miren la D, y está Delgado José, José Delgado. La gente seguía, escucha a José Delgado, obviamente por la popularidad que tiene, que se te viene a la mente, se te viene a la mente el Cholito, cuando no ha sido así. Y a la derecha también está María Fernanda Pérez, ahí está Pérez María Fernanda, luego también aparece su esposo por abajo, Vélez Robert, y también está, al último está Carlos Vera. Carlos Vera. Ahora, ok, vamos en este momento, vamos a ver primero quién habló y quién se pronunció referente a este tema. Hay un video de Heredia. Vamos a ver Heredia. Heredia, esa mañana también la gente o los comentarios más se avivaron porque Heredia no apareció en su programa en la mañana de Casa en Casa en TC Televisión. Pero sin embargo, tipo 2 de la tarde, aparece en las redes sociales y toda la gente en la expectativa. ¿Qué dice Giorgio Ostro? ¿Estaba o no en la polémica fiesta? Veamos cómo se justificó Heredia. Yo solo voy a decir, ¿cómo es que estoy en una lista de una fiesta a la que no me llegó la invitación? Es que no puede pasar. No puede pasar que me pongan en la lista y no me inviten. Porque si me invitan o me contratan, yo voy. Oye, la gente, ¿qué dijo? La gente es mala, le gusta hacer leña del árbol caído. Pero bueno, no fui a ninguna fiesta, que realmente no estaba invitado. Y si me hubieran invitado, hubiera ido. Pero bueno, estoy haciendo prácticas hospitalarias. No se inventen. Ah, por cierto. No soy la única persona que se llama Jorge Heredia, por cierto, ¿ah? No soy el único Jorge Heredia. Aquí en Ecuador hay muchos Jorge Heredia y conozco varios Jorge Heredia. He tenido compañeros de trabajo que también se llaman Jorge Heredia. Pero bueno, hay gente que le encantaría que yo esté ahí embarrado de algo para hacer fiesta. No te va a dar gusto. Homónimos, gente que lleva tu mismo nombre y apellido, existen miles. Y me acuerdo y me río también con lo que dice Heredia. Recuerdo en la época de Godzilla también. Godzilla, hecho el sabroso, hecho el sabiondo, dijo que Santiago Castro tenía miles y miles de denuncias en la fiscalía. Obviamente, el burro solamente fue y puso Santiago Castro. Pero existen 10.000 Santiago Castro. Las 10.000 denuncias que salió, las puso en su programucho ese que ya no existe, gracias a Dios. Ok, vamos a ver qué dice Carlos Vera. Ponga, por favor, Carlos Vera también salió al paso a desmentir. Y dice, ni soy yo, ni fui invitado, ni conozco al santo, entre comillas. Tampoco es Carlos Andrés Vera, o sea, el hijo de él. Yo soy Carlos Edmundo Juan de Dios Vera Rodríguez. Carlos Edmundo Juan de Dios Vera Rodríguez. Tiene hasta 4 nombres por si acaso. Puso hasta su número de cédula, lo hace público y dice, tengo más de 250 homónimos en el planeta. Entre paréntesis, uno de ellos fue un gran futbolista mexicano, haciendo alusión de que no solamente existe gente mala, sino que también existe gente buena, de la cual uno podría sentirse orgulloso de tener ese homónimo. Vamos a ver ahora un mensaje del cantante Audi y de ahí enganchamos para preguntarle al abogado. La gente le decía, a ver, pero ustedes se quieren lavar las manos como Poncio Pilato, pero al final, o trataban de decir que ellos sí saben a qué tipo de fiesta van y las repercusiones que podrían tener. Audi sale al paso y responde con el siguiente mensaje. Dice, no, ñaño, equivocado. Lo máximo que se pregunta es dónde será y qué tipo de evento. Cumpleaños, aniversario. La mayoría de veces quien confirma el contrato es un intermediario. O sea, lo que nosotros llamamos que puede ser el manager, el que los maneja y demás. O el que hace el contrato, un tercerizador, etc. Ahora sí, abogado, buenas noches y bienvenido. Quiero justamente iniciar con la ronda de preguntas con esta. ¿Cómo puedo yo, siendo un personaje público, preverme de tener un contrato con una persona y cuidarme de que no vaya a terminar en algo así? ¿Existe la posibilidad de hacerlo o no existe? Y si existe, ¿cómo lo hago? Tiene que, cuando la persona contrata con el artista, estipular dentro de una de las cláusulas que los medios por el cual esta persona está pagando el servicio de él, tiene que venir de un fondo, de una prevención de fondo lícito. Es decir, cuando yo contrato con una persona y le digo a él de dónde vienen tus ingresos y estipulo en una cláusula que los ingresos con los que me están pagando son de fondos lícitos, no es nada ilícito donde se me está pagando, tú tienes ahí una salvaguarda, te salvaguardas con esto. Ah, ok, entonces viene a mí, ya sea por intermediario o de manera directa, digo, ok, hazme un contrato, pero ponme en la cláusula que tus fondos son lícitos. Exactamente. Okay. Es una manera en la que uno se precautela, porque uno no va a estar estudiando a terceros, incluso si son intermediarios,
de dónde proviene el dinero. Es decir, esta persona dice, sí, proviene de fondos lícitos. Yo quedo asegurado de que no estoy interviniendo con temas de dinero, de lavado, cuestiones que puedan involucrarse en este sentido. Y si pasa lo que pasó en este caso, en esta situación, y yo tenía el contrato que decía que sí, que efectivamente eran fondos lícitos, pero me estaba mintiendo, ¿se me viene un problema a mí o no a la larga? Eso se lo analiza. El fiscal que en el momento investiga esta situación deberá comprobar que el fondo o la persona que está accediendo a recibir el dinero no tenía conocimiento de dónde vienen los ingresos de esta otra persona. Normalmente estos contratos pueden ser privados, pero si lo haces público ante un notario, el otro entiende que está declarando ante fe pública. Es decir, lo que el otro dice es real. Incluso puede haber ahí un delito de falso testimonio si el otro dice son fondos lícitos y no lo son. Ok, ahora. Bueno, este es un tema que ha generado muchísima polémica en la farándula nacional y realmente hay que tocarlo con pinzas, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de otras ligas, donde están involucrados personajes muy peligrosos o personas que tienen procesos legales de los que cualquier personaje de televisión, cualquier persona que se involucre de una u otra manera va a salir mal parado. Y en cuanto a los famosos que fueron mencionados en esta situación, hubo obviamente quienes salieron a defenderse como tal, con los homónimos y en el caso de Jorge Heredia, pero hubo quienes tampoco han salido a defenderse porque a la larga esto tiene que ser manejado de manera legal. Yo cuando se tratan de este tipo de temas no me creo la mamá del Tarzán, como muchos, que se creen abogados, que se creen eruditos en leyes y demás y empiezan a hablar de más. Es un tema muy delicado que hay que tocarlo con pinzas y que los entendidos están el abogado y las personas especializadas para poder decir qué es lo que está realmente pasando. Verónica, pregunta para el abogado. Lo que pasa es que, a ver, más que pregunta, es mucho ir más allá del tema porque, a ver, si a mí me invitan, yo sé dónde voy a meterme. Si a mí me dicen, Verónica, te invito al cumpleaños de tal persona, siempre, ¿quién es? Ahora imagínese ir como artista. Obviamente el manager tiene que saber dónde se va a ir a meter la artista. Igualmente el presentador. Ahora yo digo, si en este caso yo hubiese estado ahí, en esa fiesta, porque fueron casi la mayoría se lo llevaron en el bus de la policía. O sea, ¿para qué nos llevan como invitado? O sea, yo estando como invitado, ¿para qué me llevan prácticamente presa? ¿O para qué me llevan a rendir versiones si yo no tengo nada que ver siendo invitada de una segunda persona? Ok, Verónica dice, ¿estuvo bien el ejecutar de la policía de que si yo estaba allí no era ni chicha ni limonada, simplemente caí en la fiesta, ni siquiera era artista invitado como tal con contrato, era un invitado más? Pude haber sido hasta un colado de una invitada de verdad. Como un colado. Y llega la policía en ese rato, ¿yo cómo me puedo defender, abogado? Es que ahí lo que yo entiendo del caso, ¿no? Yo no lo he estudiado porque no me quiero contaminar. En caso de más adelante alguna persona busque una defensa, ver las cosas en redes sociales te contamina, ver el expediente también. La idea fuera en un proceso cuando te contraten. Pero de lo que sé es que lo que detienen a esta gente es por el tema de las armas, que es el porte y tenencia. Y eso es lo que se está investigando. Más allá de los otros delitos que se está investigando, no lo sé. Como la policía necesita detener para evacuar diligencias, el plazo es de 24 horas hasta la audiencia. Si no se puede corroborar que esta persona tiene un vínculo con el arma, no puede ser detenido más allá de eso. ¿Pasa un mal rato? Sí, porque se necesita corroborar que esa arma no es tuya. Ahora, eso es lo que yo entiendo que se ha investigado y procesado. Más allá de si hay otro delito, delincuencia organizada, tráfico de influencias o otras cuestiones, no las he visto, no lo conozco. Ah, ok, perfecto. Okay. Vamos a hablar justamente de los que sí se quedaron. Heredia dice, yo no soy. Carlos Vera dice, tampoco soy yo. José Delgado ni siquiera ha hablado del tema. Pero María Fernanda Pérez, obviamente, fue evidente que sí existió. Salió la fotografía en redes sociales y también la publicó, salió a nivel nacional en Televistazo. Vamos a ver en este momento qué es lo que dice la Pérez. Vamos a ver una graficación. Tenemos una graficación justamente del momento exacto cuando el esposo
de la Pérez es retenido con el resto de personas. Los hombres son puestos en el piso y las mujeres en sillas. Ahí estamos viendo. Minutos antes se habían tomado una fotografía. Ahí está Robert con la camisa azul y luego se lo ve también de espaldas dentro del grupo de personas. Ellos sí quedaron retenidos. Pero, como usted dice, abogado, en menos de 24 horas, obviamente, se comprobó su inocencia y quedó, obviamente, certificado de que no tenían nada que ver en ese pito. Incluso, en el Día de las Madres, que fue el fin de semana, que fue prácticamente de fiesta, se vio a María Fernanda de lo más tranquila, celebrando. Y la primera fotografía que pone Robert, ponga, por favor, para ver, porque están en la cama. Justamente, están en la cama cuando ellos, después de que no habían dado señales, dice la princesa durmiendo y se lo ve al gatito con la Pérez. Luego se ve al día siguiente que estaban celebrando el cumpleaños de la bisabuela, que cumplió 90 años de edad, y está normal, no pasó nada. Y así transcurrió el fin de semana para los habladores o para los que estaban especulando acerca del paradero de María Fernanda Pérez y el gatito. No pasa nada con ellos, inocentes. Ok, vamos ahora a ver qué más hubo en esa fiesta. Obviamente no era una fiesta de barrio, una fiesta de la High Life. Ponga por favor la fotografía para ver el mejor whisky, la mejor ropa, los mejores zapatos. De marca, pero de marca de verdad. Vamos a ver cuánto vale. Ahí está, una de las que quedó en el piso. Dicen que era una cirujana. Ahí está el taco que llevaba. Saint Laurent Opium Gold Oro. 670, casi 700 dólares. Unos tacos de casi 700 dólares. Casi dos sueldos básicos aquí en Ecuador. Y a la derecha, en la fotografía, ahí está, de fondo, el hermano Emilio Pinargote. Y adelante vemos la botella. Whisky Chivas Royal. ¿De cuánto también? Más de un sueldo básico. Una botella de 422 dólares. 422 dólares. Reinaldo, tu pregunta para el abogado. Bueno, mi pregunta es esto básicamente. Solamente me pueden detener 24 horas y solamente he sido invitado y demuestro que he sido invitado. Pero en un caso de tenencia de armas, que es básicamente lo que se ve aquí, aunque dicen que habrían asistido personas involucradas en otro tipo de situaciones, ¿cuánto es la pena que puede tener? Si encuentro un arma, por ejemplo, encuentro un arma en mi carro, y yo estaba en esa fiesta y alguien me la tiró. Realmente no he revisado el código, pero la pena no varía de 3 a 5 años. Te estoy hablando de un estipulado, la norma normalmente se revisa. Eso que te dicen de memoria, en verdad te hablan tonterías. Ya, y eso te pregunto es porque mucha gente que ya sabía la situación, obviamente cuando vieron entrar a la policía, cogieron las llaves y tiraron las llaves lejos, celular, las llaves, todo para que nadie los involucre con lo que había en el carro o no está en el carro. Pero supongamos que una de esas, por eso te preguntaba, que una de esas pistolas, un arma o cualquier cosa, caiga justo por donde estoy yo. Y hasta yo demostrar que no es mío, igual estoy... Mira, cuando tú vas a formular cargos en una de estas diligencias donde hay flagrancia, tú tienes que corroborar, más allá de cualquier duda razonable, que esa persona tiene una responsabilidad de ser propietaria o portar el arma. Si no la tienes, prima lo que es la presunción de inocencia. Se te presuma a ti inocente. No puede ser culpado o ser categorizado como responsable si existe ese escenario. Que bueno, tienes el arma cerca tuyo. No puede con dudas crearse una responsabilidad penal. Angie. Bueno, a ver, voy a decir que yo no creo que la mayoría de las personas que estaban ahí sabían a dónde iban, porque revisemos las redes sociales, ellos colgaron historias en su Instagram. Por ejemplo, Emilio. Ahí está la foto de Dayanara con Emilio. Yo, claro, incluso lo hacía... creo que en vivo, ¿no? Estaba grabándose, al minuto que se tomaba la foto lo subía. Entonces, yo sí dudo mucho que ellos supieran hacia quién iban a cantar o a animar. En este caso, pues ya ha sido bastante explícito el abogado diciendo que muchas veces tú te lavas las manos como artista o como animador o como personaje público en el momento en el que a ti te envían un fondo que es legal. Ahora, abogado, mi pregunta aquí es, Dayanara, ¿puede interponer alguna denuncia por daños de imagen? Porque sin duda alguna la gente la está atacando durísimo en redes sociales, sobre todo ahora que ha empezado a cantar corridos. Bueno, como repito, no he estudiado cada comentario que le han hecho a ella, pero si están difamándola, puede ser sí. Una acción de vía civil por daño moral o, en su caso... ¿Hacia quién? ¿Hacia la fiscalía? A la persona que haya hecho el comentario, sea uno por redes sociales, fiscalía, yo no he visto que haya hecho un argumento contra Dayanara.
Ya, pero he visto comentarios, muy pocos, en que le dicen o que lava dinero, sí, o que, por ejemplo, ella estaba mezclada con el tema de la narcofiesta. Eso depende cómo se lo haya formulado las palabras contra ella, puede haber calumnia. Entonces, eso es lo que ella pudiera iniciar por defensa, que es difamación vía civil y calumnia vía penal. Y abogado, ¿y cómo puedo yo, o a quién denuncio en este caso, si es una... son las personas, son muchas personas las que comentan. ¿Cómo puedo entonces yo defenderme allí? Es cada persona. ¿Es cada persona? A cada persona, cada persona. Para cada comentar. Es así. Es que cada persona tiene su individualidad y la responsabilidad que conlleva. Uno hizo un comentario y él es responsable, claro, de ese comentario. De hecho, quiero acotar que también vi por ahí a una disque presentadora de farándula dando un comentario bastante contundente en contra de las personas que estuvieron allí. Incluso llegó a decir de forma indirecta que pues ellos sí sabían para quién cantaban, que seguramente estaban al tanto, que uno tiene que investigar y averiguar. Entonces yo creo que por ahí podría ir de pronto alguna demanda civil en contra de esta persona que emite este comentario tan fuerte, que además aviva a los comentarios de por sí del público. Es que el que hizo el comentario es responsable de su acción. Más allá de los otros comentarios que existan, todos son responsables. Ahí cada uno emite un comentario, tiene responsabilidad penal y civil. Pero, abogado, yo sí quisiera que esta parte la dejen un poquito más claro, porque asumo que muchos se han de preguntar lo mismo, ¿no? Sobre cuando existen estos contratos, ¿no? Artistas, ajá, y que van a estas fiestas y las sumas que se les paga por estas presentaciones y eventos son grandes, ¿qué? Es que quiero utilizar el término que no suene feo, ¿no? ¿Se puede culpar al promotor, al artista, por percibir dinero que viene con manos sucias? Bueno, digamos en el escenario, ¿no? Que se plantea un contrato y que en el contrato ambas partes estipulan mediante fe pública que viene de fondos lícitos. Pero Fiscalía investiga y descubre que ese dinero no viene de fondos lícitos. Habría que analizar si el promotor conlleva un grado de responsabilidad. Puede ser como un autor intelectual, porque él es el que ha decidido, conociendo de quién estaba recibiendo el dinero, exponer a su cliente. Ya hay también que ver si es que tiene otro tipo de grado de autoría. Puede ser coautor. Hay diferentes grados de responsabilidad. ¿Cómo se lo investigará? Explotándole el teléfono al manager. Claro, o sea, son cosas que la fiscalía puede utilizar. ¿Sabes qué? Dame todas tus llamadas, dónde estuviste cuando marcaste, qué número hiciste, claro, tráeme tu teléfono. ¿Quién transaste en el evento? Eso se llama una triangulación de llamadas. Pero eso sí es que fiscalía considera necesario. ¿Ya? Ahí tú puedes determinar si esa persona tiene o no una responsabilidad penal. Ahora, que para resolver, ¿no? El tipo penal del 362, que es el del tráfico de armas, en esa situación que ellos estuvieron involucradas, dice que la pena es de 5 a 7 años. Ok. Abogado, muchísimas gracias esta noche por haber estado aquí en Calientito. Sus cuentas en redes sociales para que lo sigan. Cualquier persona que nos está viendo en este momento, más de 1.300.000 vistas mensuales. Alguien debe tener alguna duda legal para que usted le ayude. Mi cuenta en redes sociales es Abogado Enrique C.E. Abogado Enrique C.E. Mi número de teléfono 099-377-4618. Ok, ha sido el abogado Enrique Crespo esta noche aquí en Calientito. Vámonos con recomendaciones. Vamos a rodar el video porque hay promociones especiales también este mes de mayo. Nuestro amigo de la casa, el doctor José Alberto Hidalgo, tiene promociones y María Fernanda Pérez te lo cuenta ahora. Ruédalo. Hoy he decidido deshacerme de un mal compañero que me acompaña ya desde hace un par de años. Y me refiero al estrés. Y bueno, toda la cola que deja, pues, ¿no? Que entre esos está el cansancio, agotamiento físico, ansiedad, me duele mucho la cabeza. Yo creo que tengo contracturada toda la espalda. Siempre tengo rígida toda esta parte del cuello, hasta abajo. Así que de verdad logré relajarme, me parece mentira la manera en la que me siento. No solamente es mi cuerpo, sino lo que siento que puedo proyectar ahora. Entonces, recomendadísimo.
necesitas tramitar tu ID number y te piden pasaporte, déjame que decirte que no lo necesitas enviar. Soy agente certificada del IRS y puedo certificarte la copia de tu pasaporte y tramitar tu ID sin necesidad de enviarlo. Ahora, ¿para qué sirve el ID number? No te va a servir para viajar, pero sí te sirve para hacer crédito, para abrir una cuenta bancaria, para comprar un carro o hasta comprar una casa. Si necesitas aplicar tu ID number, nosotros podemos ayudarte con ATS NYC. Con tu amiga Helen Ríos. Ya lo sabes, Helen Ríos estará este mes de mayo aquí en Ecuador también para asesorarte. Estará aquí en vivo y en calientito. Si quieres comprar una casa en Estados Unidos o en Ecuador, quieres también regularizar tus trámites de residencia, nacionalidad, trámites de estudio y demás, ella es la que te lo puede hacer en un tiempo súper rápido y con un presupuesto súper económico. Helen Ríos, la dueña de ATS, tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Síguela de inmediato, aquí abajo te dejo la cuenta de Instagram y el número de teléfono para que hagas tu consulta a nivel mundial, por si acaso. Ok, vamos con más recomendaciones que aparecen en pantalla en este momento. Ahí está The Lion. The Lion también viene a Ecuador este mes de julio, pero primero tiene que cumplir los 12 conciertos allá en Miami y luego se viene una gira acá a nuestro país. Y por cierto, prepárense porque se viene un reality con The Lion, donde podrás demostrar todos tus atributos al baile. Sigue, por supuesto, también subiendo tus videos a TikTok y prepárate para ganar esos $1,000 en premios. Ya lo sabes, Lola, otro hit mundial de The Lion. Dale play también en su canal de YouTube y suscríbete y activa la campana. Más recomendaciones esta noche, calientitos. Ahí está mi WhatsApp para que me escribas y puedas comprar una cuenta de Instagram con... De cuentas con 5.000 seguidores hasta 100.000 seguidores de golpe. Nunca fue tan fácil conseguir una cuenta de Instagram para que solamente le pongas el nombre tuyo, el nombre de tu marca, y vas a ver cómo revientas en ventas. Comienzas a vender como loco también. Las ventas se disparan. Si no inviertes, no ves resultados. En mayo hay descuentos especiales en estas cuentas enteras con esa cantidad de seguidores. Más recomendaciones que aparecen en pantalla en este momento. Ahí está. Y LeaderCap, el instituto que te permite aprender enfermería en tan solo 11 meses, con título certificado, título avalado por las mejores universidades del país, para que puedas trabajar en cualquier clínica pública o privada, cualquier hospital público o privado. Nunca fue tan fácil aprender enfermería. Terminaste el colegio y no sabes qué hacer, qué carrera empezar. Ahí está, y LeaderCap, el mejor instituto para aprender enfermería en el país. Aquí abajo te dejo la cuenta de Instagram y el número de teléfono también de inmediato para que digas que viste la cuña en calientitos y te van a dar un descuento súper especial. Me encanta el LeaderCap. Como también me encanta lo que se viene en este momento. Vamos a ver el video completo de KG. Ahí está. KG con sus 5 sucursales en Guayaquil te esperan con promociones súper especiales para que vayas a disfrutar solo o acompañado en familia con tus panas a disfrutar de esas alitas espectaculares con promociones que estás viendo en pantalla y también los mejores cortes solamente lo tiene KG Wings. Veamos qué es lo que dice Fernanda Gallardo. Porque en KG Wings no paramos. ¿Qué? ¿Todo eso en una sola promo? Sí. Esto no se lo pueden perder. Les presento el combo W Lovers. Por la compra de 15 alitas, recibes gratis 5 alitas y además una porción de papas fritas. Y todo esto por tan solo $14.99. Delicioso. Y llegó la favorita de todos ustedes, el W Pack. 15 alitas, 2 papas, cheddar bacon, 2 frozen, por solo, ¿qué? ¿En serio? $19.99. Me va a dar algo. Y por si esto fuera poco, te tengo esta que está de infarto. 10 alitas más papas cheddar, por solo, $9.99. Ay no, yo de aquí no me muevo. Pero... Vamos con más avances. ¿Qué es lo que se viene esta noche aquí en Calientitos? La Paila en vivo. Estamos lunes. Suscríbete, activa la campana si nos estás viendo en YouTube. Esta noche tenemos telenovela. La que está viendo en pantalla, sí. Dos mujeres, un camino. Protagonizada por María del Mar Proaño. A la diseñadora la adornaron. Y no ha sido de ahora. Ha venido siendo adornada durante muchísimo tiempo. Y vamos a conocer de quién se trata, quién es la otra. Esta noche la desenmascaramos solamente aquí en Calientitos.
un terrible Día de la Madre para Edelmar Proaño, pero no te preocupes, hoy se va a la paila la otra, Dos Mujeres, Un Camino, la novela nueva de Calientitos esta noche, información exclusiva también solamente aquí en La Aplanadora del Espectáculo. Entramos ya al tercer bloque de esta noche, vámonos con Fercho Gómez, el fin de semana estuvo de cumpleaños, vamos a ver la graficación para ver quiénes estuvieron allí en este magno evento, el cumpleaños de Fercho Gómez, ya está rozando los 30 creo, ponga la graficación de inmediato y vamos a ver, porque sí, tal cual también lo habíamos anunciado, Fercho y María Fernanda regresaron y ahí están las pruebas y también Novoa, la prueba en mano, Novoa también regresó con la colombiana. Vemos a Santiago San Miguel faranduleando, vemos a Eduardo Andrade con otro amigo, vemos ahí a otros tres, vemos también a Manicris, la pareja, y a Peluche disfrutando del cumpleaños de Fercho. Y también Justos y Revueltos, a pesar que se tienen pica por el rating, no importa, en la fiesta todos chupamos y hacemos como que no ha pasado nada. La hipocresía vivita, decía Reinaldo, diría Reinaldo Vázquez. Ahí vemos a los productores de Combate con los de Soy el Mejor, como que no ha pasado nada. Pero no se hagan, en el fondo, por dentro, están que se odian pues, después de todo lo que está pasando. Ahora, te escuchamos. ¡Le parecía evita, dice todo! Bueno, era la celebración de Fercho y lo que podemos ver es que ha estado la crema innata de la farándula nacional. Los más faranduleros se acercaron hasta esta celebración y ahí no se está viendo de qué canal eran, sino que se estaba tratando de disfrutar como tal. A mí que me sorprende realmente, que me parece un personaje de relevancia, es el zar, el sir, ¿no? O el zar. El zar que estaba en esta celebración cuando se supone que está en realidad. No, ya no. El, ya está justo, bien. A ver, la fiesta creo que fue el sábado. El viernes él subió una historia y dijo, ya me quité los antibióticos. Se quitó los antibióticos, ahora sí se fue a la fiesta. Para la fiesta. Un día, 24 horas nada más para irse a disfrutar. Pero bueno, en todo caso, pues se nota que el grupo de Fercho Gómez son varios que también en su momento salieron a defenderlo en redes sociales, ¿no? Que iba el amor, es lo nuevo que puedo decir. Verónica. Bueno, este es un amor, este es como el cáncer, el amor de ellos dos, la verdad. Va y viene, pero bueno, lo importante es que se ama. Y aquí vemos productores de un canal y de otro canal y todo el mundo sabe que obviamente esto, cuando tú te topas en una fiesta, y va el uno, va el otro, va amigos, va el que no te hablabas, va la persona que te dijo un comentario y en ese lugar ya como que hacen las paces, ya lo tienes de frente, ya le pides disculpas o hablan sobre el tema y ya como que las aguas se calman y me parece espectacular, me parece súper bien. Yo siempre he dicho, la televisión es polémica, esto es lo que le encanta a la gente, este es el morbo que a la gente le encanta, entonces uno como tal trabaja de esta manera. Entonces llega un momento que te topas en una fiesta, en una reunión, en algún compromiso con esas personas que tú en su momento tuviste un altercado, obviamente ya ahí ya limas las perezas y no ha pasado absolutamente nada porque de frente le pides las respectivas disculpas. Antes de que continúe Reinaldo, voy a pedir una graficación porque a Fercho también le han dado palo porque dicen que está abusando del Botox y ya se lo ve reflejado en su rostro. Dicen esto que sería inducido por su novia que es tan temática también con el tema de la belleza que es María Fernanda Ríos, no porque él quiere, sino que está más bien hinchoneado por ella. Vamos a ver una fotografía de Fercho antes y después, ahí estamos, mire a la izquierda cómo lucía hace algunos meses y hoy por hoy cómo luce a la derecha, casi que está hinchado. Y mientras comentamos, mientras escuchamos a Reinaldo, también hay una graficación donde justamente se lo ve a Fercho colocándose, ahí está, litros de Botox en la cara. Reinaldo. Bueno, definitivamente lo que se ve no se pregunta. Si ha sido hinchoneado pues por María Fernanda para que se ponga votos, pues ya es problema de pareja. En todo caso, a mí me pueden decir a esto, a el otro, y por más que me diga quien me diga, si yo no quiero, no me lo hago. Ahora, los cambios en su rostro son evidentes. Las fotos que acaba de mostrar aquí Santiago, aquí en Calentito, son tácitas, o sea, ni siquiera hay que especular, sino que simplemente se ve. En todo caso, eso es cuestión de él, de si él cree que se ve mejor así. No será el primer famoso que quede con otro rostro después del uso y el abuso. Va a quedar como Zac Efron. Exactamente, tenemos un Zac Efron, tenemos un sinnúmero de personas, pero eso ya es personal, ¿no? Si él cree que se ve más bonito así, en buena hora. Lo que sí me alegra, pues que ya se acabó esta hipocresía de que estaban peleados, que no te quiero, que jamás, que nunca por ti, que nunca más te vuelvo a ver, otra vez están juntos en buena hora porque ambos se quieren, ¿no? Y si están juntos es porque prefiero pensar que nunca hubo una tercera persona, aunque la razón de la pelea no fue tan fuerte que de alguna manera pues lo hizo volver a encauzar ese romance que tenían. Y en cuanto a lo que vimos en esa fiesta, a los productores de un lado con los de RTS, con los de TC Televisión, cuando se pelean por el rating, bien, ya lo dijo Santiago, ¡la hipocresía vivita!
al calor de los tragos se pueden olvidar los roces. Pero se acaba y viene el chuchaque. Y dicen, chuta, esta vez ese hijo de tal que viene y que está peleando contra mí. Porque la verdad es la verdad. Al son después del rating, todo el mundo quiere ganar. Y todo el mundo usa todas sus armas para ganar. En todo caso, pues, así es la farándula, así es la televisión y gana el mejor. Allí. Yo no creo que haya que esperar al chuchaque. Ahí mismo se estaban apuñalando por la espalda, no se crea. Yo lo que veo acá simplemente es que, bueno, ambos han decidido compartir con sus jefes, con sus productores, con sus amigos. Fercho también, recordemos, trabajó pues, ¿no?, con las productoras de TC, claro. Y ahora se debe también al canal en el que está. Pues bien por ellos, que han podido hacer las paces, que han podido luchar por la relación que llevan y que tienen. En todo caso, pues ninguna relación es perfecta, siempre va a haber altos y bajos. Y lo importante es que, como dicen, no ha sido por terceras personas, porque si no yo creo que otro sería el cantar de esta relación. En todo caso, bien por Fercho, creo que sigue creciendo y que no haga caso a los comentarios donde le están diciendo un montón de cosas, que supuestamente Maffer incluso le ha pagado la moto. Ustedes acuérdense que tenía una moto él. La moto está a nombre de María Fernanda. Que estaba pagando, sí. Pero es que es la moto con la que ese valor te claro, ese era el crédito que ella le había prestado. Voy a mostrarlo. No lo tengo en la mano, pero ahorita que allí hace alusión al tema. A ver, yo tengo justamente el certificado, el documento donde se ve que la moto está a nombre de María Fernanda. María Fernanda es la dueña. Y la versión que ella dio hace muchísimo tiempo era que supuestamente ella solamente habría sido la garante. Así. Pero la moto o cualquier cosa no sale al nombre del garante, sale al nombre del dueño de verdad. Claro. Quiere decir que María Fernanda en su momento mintió. ¿Qué? Por hacerlo quedar bien a Fercho diciendo que era la garante. Pero no. Yo sabía era que ella le había... El crédito es de ella. De entonces ella está pagando con sus tarjetas esa moto. Por eso tal vez está en nombre de ella. Quizás Fercho le da en efectivo, le hace un depósito claro. A ella porque tal vez él no tiene el buró. No sabemos y no hay comprobación. O se va mal descuento. Claro, con Credit Cuerpo se puede pagar también. Con Credit Cuerpo, dice Reinaldo. Ok, nos estás viendo en YouTube. Suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vamos con la siguiente paila. Por cierto, estamos procesando información de último momento. Hay un accidente de tránsito. Un farandulero se debate entre la vida y la muerte. Tenemos imágenes del trágico accidente y también el testimonio de esta persona. Vamos a ver el video de la Caramelo. La sacaron cuarto aparte. El fin de semana dijeron, ¿sabes qué? Te lo prometí, lo cumplo y nos vamos de aquí. Así solamente tengamos cuatro paredes, no importa. Nos sentamos en el piso y esperamos. Veamos a la Caramelo, cuarto parte. En diciembre él me pidió para vivir juntos. En enero compramos esto. Estábamos buscando esto. Esto llegó en enero. Y lo tenemos en el carro desde enero. Ley de atracción. Y se nos dio. Y se nos dio. Pero oficialmente esto es nuestro something new. Cuando uno se va a mudar, tiene que tener algo something nuevo. Borrowed, something blue, something new y something old. Nuestro something new, por lo que empezó. Esto que está acá yo lo he guardado en mi casa. Porque yo lo quería botar. No me siento de acuerdo. Yo guardo las cajitas. Nuestras primeras vajillas que las compramos en diciembre, cuando tú me dijiste para irnos a vivir. Oh, hace un año. El día de la madre adelantado. Como mañana no lo voy a ver. Se acerca un día muy importante y será un regalo poder compartirlo contigo, ma. Hija, qué nervios. ¿Ya tienes listo el vestido?
Ya lo dijimos, obviamente se casa la Caramelo, lo revelamos aquí en primicia, en Calientito. Verónica Saltos se encargó de difundir la noticia. Vamos a ver ahora una fotografía que nos llama bastante la atención dentro de el cambio de casa. Que se nos quede cualquier cosa menos el alcohol. Ahí está atrás, mire, en el mesón, las botellas, lo primero que se encargaron de llevar de un departamento al otro, el alcohol, hundidos en el alcohol. Miren las botellas de izquierda a derecha. Creo que es una botella de whisky, no es de las baratitas tampoco, es de las caras. Hay vodka, hay de todo. Están a medio terminar. Qué bien. Todo. Puede ser que vayan a armar su bar, ¿no? En su departamento. Sí. A ver, no nos hagamos aquí, ustedes que se creen los santos y están juzgando y satanizando porque ellos se pegan sus traguitos y que son los chupitos. A mí me parece que en una casa, en cualquier casa, si hay la disponibilidad económica de poder tener tu botellita de vino, de whisky, de la que tú quieras, es lindo tener para cuando viene. Pero esa es una java. Pues ahí no hay una java. Yo tengo amigos que tienen en su bar la colección de muchos whiskies y demás, divinos y demás. Y no son alcohólicos, sino que lo tienen porque se ve bonito, porque... Pero están llenas las botellas. Están llenas las botellas. Mira, esas botellas ahí, mira. Exactamente. Ya están para botarlas, para cambiarlas. Apenas queda ahí un cuarto de dedo. Yo tengo en mi casa también un barcito que tengo las botellitas bonitas llenas y no quiero que las toque nadie porque se ven bonitas llenas. Pero eso que vemos allí, eso es un arsenal de que se han pegado una chupiza diestra y siniestra, porque las botellas están a medio llenar. Y ojo, no solamente por lo que veo es alcohol, vodka, ron, ese creo que es hasta guanchaca el del fondo. Pero es una variedad de trago, en todo caso, guachicoco. El guar, en todo caso, ellos disfrutan del alcohol, pero en todo caso ya es cuestión de ellos, con que no lleguen al límite y verlos tirados en el piso. Pero que ustedes se están olvidando que tal vez esta pareja está celebrando que pronto se van a casar. Como lo dijo Verónica aquí en primicia, que ella pues ya era la, que la ex suegra de la Caramelo de la relación de la Caramelo y Beta, que se iban a casar. Siempre he dicho la verdad, amiga, la gente no me quiere creer y me diga metí y zapa, es muy distinto. De hecho, yo creo, Verónica, que tú indujiste a que ella ya lo publicara. Yo, de hecho, cuando ella estuvo en Estados Unidos, dije quién era el primer novio peruano, que ella jamás lo hizo público. Jamás lo hizo público. Pero usted no tiene vida, usted anda solo pendiente de la vida de la Caramelo, señora. Era cuando la Caramelo, nadie, ni siquiera los seguidores, le aceptaban tener un novio porque era criticada. Luego fue que, ahí fue que yo dije del novio peruano, que nadie me quiso creer. Yo lo dije porque con una persona que yo salí en ese momento, es el mejor amigo del ex de la Caramelo. Por eso yo tenía como que la primicia. Chat, yo no se los podía mostrar porque no lo permitía. La foto de la persona que me la mandaron en ese tiempo tampoco lo pude mostrar porque la persona no me lo permitía. Entonces no me quisieron creer. Bueno, ahora esta vez yo dije la semana pasada, la Caramelo y el Beta se van a casar porque tengo conocimiento de alguien muy cercano a Nachita y le hizo este comentario: sí, la Caramelo se va a casar con el Beta y me siento muy feliz. Esas fueron las palabras de Nachita. Y ahora miren, ahí está. Resulta que ya la sacaron cuarto aparte a la Caramelo. Ya según ellos solamente se fueron a vivir cuarto aparte y no ha pasado nada más. Pero de aquí a mañana ya sale la fecha de la boda. Pero bueno, bienvenido sea. Ella, vuelvo y repito, se merece la felicidad que ella quiera tener, con el hombre que ella quiera tener. Yo lo que sí digo, y antes de que me empiecen a satanizar. Disculpen, lo voy a decir y lo voy a repetir. Jamás voy a cambiar mi forma de pensar, que lo dije en un momento. Ella es doble personalidad y eso es lo que a mí no me cuadra. A diferencia de que ella ya acá se va a casar, tiene una vida nueva, se aman ambos y bienvenidos. Sea y felices los dos. Nos estás viendo en YouTube en este momento. Suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. En instantes, póngame música de avance, tenemos información reveladora porque hay un accidente de último momento. Un famosillo se debate entre la vida y la muerte. Tenemos imágenes del impactante accidente de tránsito que vivió. Te vamos a contar todos los detalles solamente aquí en Calientito. Suscríbete y activa la campana. Vámonos en este momento con la telenovela. María del Mar Proaño, esta noche en exclusiva, habla en Calientitos y desenmascara a la otra, la mujer que le quitó el hombre de su vida, el amor de su vida, el hombre con el que María del Mar se veía por el resto de sus años, hoy ha sido arrebatado de sus brazos, de su corazón y de su casa. Se lo han llevado, sí, señores, el que está viendo en pantalla se fue con otra mujer, dejando botado
el amor de la diseñadora María del Mar Proaño, quien hasta hace pocos días, apenas iniciando mayo, todavía compartían juntos. Pero según María del Mar también ha revelado, es una pesadilla que la viene viviendo desde octubre. Póngame en dividido porque vamos a escuchar en este momento a la protagonista. María del Mar Proaño ha decidido hablar con Calientitos y contar absolutamente toda su verdad de esta pesadilla que está viviendo. Lo escuchamos ahora. Absolutamente nada, no puedo remediar absolutamente nada. Pienso que debían de haber pasado de otra manera. Yo creo que cuando tú tienes un matrimonio, cuando tú tienes una relación sólida, que sí la tuvimos, pasó el tiempo y lastimosamente ha pasado lo que ha pasado. Esto no creo que termine aquí. Yo creo que siempre es un comienzo, todos los días es un comienzo. Yo no he hecho público esta situación, así que no tengo nada que hablar. Solamente pido respeto, respeto porque yo sí lo voy a tener por mí, por ese gran amor que yo tuve, por esa oportunidad que me quise dar para formar un hogar, para durar hasta viejitos con una persona. No se dio, es una lástima. No me cierro al amor, soy una mujer muy enamoradiza, soy una mujer que ama amar con intensidad. Amo mi trabajo, nunca dejé de trabajar y no lo voy a hacer ahora. Todo este tiempo he recibido golpes, golpes y golpes, no físicos, pero mentales. Mentales por personas externas. Y que nunca voy a entender cómo una mujer llega a ser enemiga de otra y hacer tanto daño. Cómo un ser humano, sea hombre o mujer, hace tanto daño a quien solo te puedo dar lo mejor de sí. Frente al caso, yo soy una hija de Dios. Y a una hija de Dios tienes que tenerle más respeto. Y ahora me siento abrazada por él. Así que no estoy sufriendo, no estoy tirada en una cama, no estoy dolida, como debería yo haberme sentido, o tal vez en algún momento lo sentí. Estoy reviviendo, me he sacado la otra piel y me he puesto la misma de antes. Y en eso estoy. En eso estoy, en eso voy a estar. Hace una semana tomé la decisión, porque fui yo, y creo que fue lo mejor, de terminar con esta relación y no volver a dirigir ni la palabra, ni recibir llamadas, porque yo creo que ya luché bastante. En tal caso, desde la semana pasada, que yo vivo sola en esta casa, con mis hijos perritos que amo con mi vida, con mi hijo, he tomado la decisión de divorciarme. Es irremediable todo lo que ha pasado. Hasta mi papá, que está muerto, salió chispeado por ahí. Ok, ahí escuchamos a María del Mar Proaño esta noche en exclusiva. Ella es la que ha tomado la iniciativa de este divorcio, no lo quiere ver nunca más. Y cuando estalló esta bomba, porque estalló, era algo que venía reprimido, pero estalló el fin de semana, cuando en el WhatsApp de este señor, ahí está, comienzan a subir esas fotografías donde dice: la amo, es la mujer de mi vida y por esta mujer fue que me divorcié. Eso hizo que María del Mar colapse nuevamente. ¿Y por qué digo colapse nuevamente? Porque Reinaldo sabe qué fue lo que pasó hace tiempo. Bueno, te cuento que no tanto hace tiempo. Recuerdo que solamente el año pasado, en el último cumpleaños de María del Mar, que llegaba a los 40 años en ese entonces, fuimos a una fiesta en la casa de ella, allá en Puerto Azul, allá al Vía la Costa. Y me acuerdo que estaba Luis Tipán también ahí. Y en aquel momento, Cristian Bernal, que es mi amigo, por eso no puedo hablar más, mucho de él, él no repetía, no cesaba de decir: Reinaldo, yo amo a María del Mar, amo a esta mujer, para ella todo lo mejor del mundo. Inclusive creo que tenían planes, o no sé en qué había quedado, una casa que estaban haciendo en San Borondón para la pareja, porque querían una casa más grande, pese a que en la que vivían allá en donde les di ese momento, fue una casa bastante cómoda. De súbito, no sé qué pasó, se murió el amor. Ahora, hace unos 3 meses me llegó a mí el run run de esta supuesta infidelidad. Inclusive me llegaron unos chats denunciando esta infidelidad. Yo encaré a María del Mar, le dije: mira, esto está saliendo de que tu marido te habría sido infiel. Ella prefirió callar como una dama. Sin embargo, sí lo encaró a Cristian y le dijo: mira, esto puede salir a luz cualquier rato, así que ponte pila. Y aparentemente se habían calmado las aguas. Luego
Sin ir más lejos, hace un par de meses exactamente, María del Mar sufre un colapso producto de toda esta situación, de que ya, pues imagínate, se enteraba de que había otra persona que estaba quitándole el amor de su vida, porque igual algo de María del Mar es que ella se le veía siempre muy enamorada de él, al menos lo que yo veía, ¿no? Siempre lo abrazaba, lo besaba, lo llenaba de mimito. Y ella, pues, sufrió un colapso, que estuvo internada en una clínica al norte de la ciudad, en San Borondón, donde tuvo casi un derrame, me acuerdo. Y en ese momento, pues, llegaba Cristian a atenderla, y Cristian me decía, no, pues, tratémosla bien, ayudémosla, yo la amo, la quiero. Y ahora pues ya vemos esto y entendemos realmente qué es lo que le produjo ese malestar, esa situación de parálisis en su momento a María del Mar. Las razones solamente las sabe la olla y la cuchara, porque ellos mostraban una relación feliz. Tanto él como ella decían que se amaban. Y ahora aparece una rubia que, con el respeto que se merece María del Mar, una rubia guapa, parece que es una joven, sí, y él una muchacha, ¿no? Y la palabra que dice, por ella me divorcio, o sea que es tan fuerte lo que siente por ella, de que a María del Mar le dijeron, ¿sabes qué? Si te viene me acuerdo, chao, mijita, vaya por allá que tengo otra. O sea, no sabemos, es lo que nosotros vemos. Chicas, contundente, Aura. Mira, lo único que le puedo decir, mi mensaje es a María del Mar, ¿no? Conocemos que es una mujer extraordinaria, una mujer muy dedicada, enfocada, buena madre, buena esposa, buena mujer. Dedícate a rehacer tu vida, porque luego de lo que has pasado tratando de mantener una relación donde no hay amor, donde públicamente te avergüenza, donde públicamente te dicen me voy a divorciar, ni siquiera es que tú quieras. Ya no se trata ni siquiera de que tú quisieras divorciarse, porque él ya también lo anunció. Entonces, eres una mujer preciosa, eres una mujer divina, suelta eso y continúa adelante. No llores si no sientes que debes llorar, pero si tienes que llorar, llora, porque luego eso se acumula. Pero lo importante es que tomes la decisión de iniciar un nuevo capítulo en tu vida, y no el de las mujeres engañadas, sino que de una mujer que va a tratar de salir de esta horrible situación. Verónica. Exactamente, salir de este hueco es súper difícil, súper, súper difícil, más aún cuando uno le pone corazón a la relación, cuando le pones corazón al matrimonio, porque obvio, ojo, no todos se casan y sienten ese verdadero amor con su pareja, no, se casan por algún tema, o si no es por los hijos, es por algo patrimonial. Pero obviamente acá de tu parte se vio que era el puro amor que sentías tú por esa persona, que no ha sabido valorarte a ti, siendo una mujer muy inteligente, muy profesional, una dama, una verdadera dama, y para defenderse en cualquier problema, en cualquier tipo de problema y situaciones, tú has sabido hacerlo como una verdadera dama que eres. Este tipo de cosas, cuando el hombre le es infiel a la mujer, siempre el que ellos tarde o temprano se arrepienten, y el día que te vuelva a buscar, tú no vas a existir ya para esa persona, y es donde más le vas a dar en el ego a él. Entonces, lo que sí te recomiendo, sacúdete. Si esta persona ya no quiere tenerte en su vida porque ya lo viste, entonces sacúdete, sécate esas lágrimas, que tú eres una mujer bien parada, una dama bien parada, que cualquier hombre puede estar, quisiera estar a tu lado, quisiera tenerte como su mujer. Así que, amiga bella, no botes ni una lágrima más por una persona que no te merece. Vamos a ver hasta dónde llega la maldad. Hay un mensaje, porque justamente a María del Mar también le mandan un mensaje, no sabemos de dónde, pero le avisan, se crean, que su ex, en este caso, está con la nueva en un hotel en plena masacre. Ponga, por favor, para leer el mensaje. Ahí está, María del Mar sube la historia y dice, ya me estoy cansando, una más y subo algo peor. ¿Por qué? Le llega desde un WhatsApp y dice, recibo un cordial saludo de quienes conformamos este hotel. Buenas tardes, señor Bernal, o sea, el gordito, dice, mil disculpas por las molestias, por consultar la hora en la que desea la limpieza de la habitación. O sea, ya pasó la masacre, y ahí le llega ese mensaje a María del Mar. Y María del Mar lo entiende, es que se lo hacen con alevosía, con ventaja, para herirla. Y María del Mar arrecha responde, yo soy la esposa, ha de ir con la amante. Yo soy María del Mar Proaño Maldonado, la diseñadora, ha de ir con la chola llamada Valeria. Si hacen una pasada tan ridícula y tan baja, sé que no son ustedes.
porque dio mi número para que me llegue a mí que él está en Cuenca. Ok, nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos con la siguiente novela de la noche, Mujeres Engañadas, capítulo especial, Día de la Madre, cómo pasó la protagonista de nuestra telenovela, pasó en compañía de sus hijos y de su amado, el abogado Leonardo Toledo de la Vega. Esa es una parte, y en instantes también le voy a contar por qué el niño que va a nacer, el hijo de la jueza, ya se decidió, le va a poner o no el nombre del abogado. Hoy te lo revelo en calientitos, veamos la primera parte, rueda el video. En diciembre, las flores más feas que encontré. ¡Mentira! Todo muy lindo antes de que te vayas a trabajar, porque hoy es el Día de las Madres. Y hay que pasarla el tiempo con tu mamá en el Día de las Madres. O sea, tú conmigo y con la mamina. Sí, pero mucho más contigo, porque hoy es el Día de las Madres. Te amo. Yo también. Ok, vamos a ver ahora. Y te voy a revelar cómo se va a llamar el hijo de la jueza. Ya se decidió. Después que hasta incluso estaba haciendo una consulta popular, porque la vi por otro programa diciendo, ¿le pongo o no le pongo? A los que tenían cercanía también les preguntaba, ¿le pongo o no le pongo? ¿Qué opinan ustedes? Ok, vamos a ver. Ya ha hecho pública su decisión y dice, el parto es la única cita ciegas en la que tienes la certeza de que conocerás al amor de tu vida, dice Carly Vargas. Y dice, faltan poquitos días para ver a mi príncipe. Y se va a llamar así el niño. Carlos Luciano Vargas, repito, Carlos Luciano Vargas, no llevará ni el nombre ni el apellido del abogado. El niño se llamará Carlos Luciano Vargas y pare de contar. Ahora. Bueno, hasta el momento ha sido la única decisión acertada que he visto de parte de la señora, ¿no? Luego de estar en una relación tan turbulenta, ¿no? Donde es un hombre que ha decidido rehacer su vida con otra persona y que lo único que ha dejado claro es que él va a tomar responsabilidad cuando el niño nazca y que sepa que sea su hijo. Eso es lo que él ha dicho públicamente. Entonces, ella, soy de las que considero que cuando en un lugar no te quieren, cuando en un lugar no te valoran, no debes de seguir ahí, debes continuar con tu vida. Y ahora va a tener un bebé que es por quien debe de seguir creciendo, por quien debe de seguir siendo mejor persona. Dejar de lado todo esto que ha pasado y enfocarse en que su bebé es el que tiene y debe de tener toda su prioridad. Bueno, exactamente, eso es lo que yo la semana pasada se lo recomendé incluso a ella, que esté más tranquila, que se relaje, que ella lo único que tiene que ver ahora es por su bebé, no por todo este chanchullo que ha pasado, ni por la tal, ni por la cual, no. Ya esto, incluso ella ya está más tranquila, en realidad ella lo único que espera ya es dar a luz, tener a su bebé en brazos, y ella está totalmente más relajada, más tranquilita, y lo único que desea ahora mismo es eso. Bueno, yo la última vez que la entrevisté pues a la jueza, creo que fue ya la semana pasada, hace casi 2 semanas, ¿no? Me dijo que el nombre del bebé iba a ser Carlos Leonardo Toledo, porque ella decía que no le puede quitar, privar a su hijo del derecho de tener un padre y su apellido. Sin embargo, de acá pues parece que ha reculado, me imagino que tiene que ver también con las palabras que dijo Leonardo, de que una vez que se haga la prueba de ADN, que él tenía sus razones para exigir la prueba de ADN, pues él se va a hacer responsable. En todo caso, pues algo que no puedo estar ni a favor ni en contra, sino que es la decisión de ella, ¿no? Para su tranquilidad, de que el bebé por ahora no lleve el apellido del padre. Sin embargo, hay que ver qué firma, qué dirá Leonardo una vez que nazca. El parto del bebé está pautado para este día 15.
O sea, creo que de aquí a 2 días ya da luz, ¿no? Ahora miércoles. El miércoles está en un reposo. Sí, está en reposo absoluto. No le permiten hablar con nadie. ¿Cesárea? Sí, cesárea, está planeado así. No, no, hasta creo que le han quitado el celular. No quiere hablar ni hablar con nadie. Está en reposo absoluto para que no pase nada y por la tranquilidad, estar libre de estrés para ese día especial que es la venida de un niño que para todos es una bendición. En todo caso, pues, esto solamente es un capítulo más de lo que se viene, porque ya veremos cuando nazca el bebé qué mismo pasa con el papá. Angie. Yo creo que es una decisión que no está en las manos de ella. Está bien que por el momento ella esté tranquila. Sé que es una mujer inteligente que entiende de lo que es el derecho. En todo caso, creo que privar al niño del apellido de su verdadero padre, sea Leonardo o sea quien sea, yo creo que no está bien. Porque no es un derecho de ella como mujer, sino del pequeño, que obviamente tiene toda la potestad de las leyes, incluso exigir, no le van a permitir. En todo caso, Leonardo, lo que ha dicho y el rechazo de él no ha sido hacia su hijo, ha sido hacia ella, porque pues no la quiere, no la ama como mujer. Tampoco podemos obligar a alguien. En todo caso, qué bien por ella que ahora esté tranquila, que esté tomando las medidas que necesita tomar para que su bebé nazca en una completa paz. En todo caso, esperemos también que el abogado, pues cuando nazca su hijo, cumpla con su palabra, vaya, se acerque, vea por él, le haga la prueba de ADN y en caso de salir positivo, pues estoy segura que él va a correr con todos los gastos desde el primer día del embarazo y también seguro con horarios de visita y todo lo demás. En todo caso, creo que Carly no la quiere juzgar porque soy mujer también y entiendo que de pronto está con los nervios de punta, está enojada, está molesta y por último, ha decidido llamarlo así porque quiere tranquilidad y paz. O sea, porque no quiere de alguna manera mendigar apellido ni mendigar amor. Porque su punto como mujer es sí es tu hijo. Que la otra persona dude, pues ya se sale de las manos de ella también. En todo caso, esperemos que lo piense bien. Yo no creo que si Leonardo, de ser el papá de sangre del bebé, pues vaya tampoco a permitirle a ella que no lleve su apellido. Nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Ahora sí, vamos a revelar lo que habíamos anunciado, quién es el accidentado. Pongo la graficación mientras les vamos a contar y vamos narrando también la escena realmente desgarradora de lo que vivió esta persona. ¿Quién es? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y cómo se encuentra en este momento? Es lo principal que vamos a revelar. Ahí está, Robert Charlie Goofy Betito, el ex de Sofía Caiche, allá por el 2017, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en España. Exactamente ocurrió en la manga de Torrevieja, en la costa de España. ¿Qué estaba haciendo Robert Charlie? El actor estaba grabando una serie. Al salir de la serie, va en su carro acompañado de un amigo y a su vez su chofer, cuando, sin esperarlo, se les atraviesa una familia de jabalí, lo que provoca que se den 3 vueltas de campana. Ahí estamos viendo cómo quedó el carro prácticamente destruido. Su amigo, el chofer, se salvó. Está solamente con golpes, moretones, mientras que el más afectado resultó Robert Charlie Goofy Betito, el ex de la Caiche, quien está hospitalizado hasta esta hora en terapia intensiva y se está debatiendo entre la vida y la muerte. Obviamente, esta noticia llegó y nosotros nos preocupamos de él. Yo, al menos de manera personal también, porque tuve la oportunidad de conocerlo a él cuando la Caiche y yo trabajamos en Las Mañanitas. Era un muchacho allí apenas de casi 25, 26 años. Hoy por hoy tiene 33 años de edad y vive hace mucho tiempo allá en España. Ahí estamos viendo imágenes de cómo quedó el vehículo, el carro prácticamente destruido. Y también tenemos otra graficación para ubicarlos. Ustedes dirán, pero bueno, ¿dónde es esta costa de España? La costa de España es bastante larga, se llama la Manga Torrevieja, la costa del Mar Menor. Tenemos un mapa, pongan el mapa, ahí estamos viendo. Y ahí está donde ocurrió este accidente. Realmente preocupante al ver que este joven, porque apenas tiene 33 años de edad, ha sufrido este aparatoso accidente. El ex de la Caiche hospitalizado. Información de último momento solamente aquí en Calientitos. Los escucho. Ahora. Bueno, triste, ¿no? Debatirse entre la vida y la muerte. Y sobre todo lejos de tu tierra natal, ¿no? No tienes la posibilidad de que todos tus familiares estén presentes, ¿no? No tuve la oportunidad, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero sí sé quién es, evidentemente, ¿no? Fue una de las relaciones más sonadas de Sofía Caiche en su momento.
y por eso siempre se estaba hablando de él cuando estuvo vinculado a la actriz. Esperamos que las cosas vayan para bien y que pueda recuperarse de este accidente aparatoso, donde solo ver las imágenes del carro, cómo quedó, se me arruga a mí el corazón. Bueno, mucha lástima con todo lo que ha pasado. En realidad nunca escuché hablar del chico, pero bueno, simplemente todas las personas que lo conocen, todo el público, unamos una cadena de oración para que él se pueda recuperar y salga de esto tan trágico que ha pasado. Se ve que el carro, solo con ver las imágenes, me imagino él cómo ha de haber quedado y que bueno, que salga de todo esto. Sí, impactante, esas imágenes dicen todo, exactamente todo, inclusive vemos los airbags totalmente deshechos, quiere decir que fue tan fuerte el impacto que tres vueltas de campana. Claro, imagínate, no lograron hacer su objetivo, el airbag es para que tú de alguna manera no recibas los golpes, pero ha sido tan fuerte que reventaron como vejiga. En todo caso, pues lamentamos mucho lo que está sucediendo. Un abrazo para su familia. Como ya bien lo dijo Verónica, orar para que se sane. Yo sí me acuerdo de Robert, de alguna manera siempre está vinculado a una farándula porque estaba al lado pues, de Sofía Caixa, que es muy conocida y muy querida. Un muchacho joven que esperamos que se restablezca, que no le queden secuelas, ¿no? Porque con ese accidente podemos pensar cualquier cosa. En todo caso, pues que Dios lo bendiga y que siga adelante. Angie. Bueno, lamentable este tipo de noticias. Siempre, obviamente, como humanos que somos, solidarizarnos con la situación en la que está viviendo, también de manera económica. No sabemos cómo se encuentra en un accidente, pues creo que nadie se lo espera en ningún momento de la vida y seguramente esto será un gasto más a su cartera, ¿no? En todo caso, esperemos que pueda recuperarse tanto de forma física, de forma mental, porque también te quedan como que los estragos. Quienes han sufrido este tipo de accidentes automovilísticos saben que al final te trastornas, no puedes dormir en las noches, te causa muchísimo estrés. En todo caso, esperemos que se encuentre bien de todas las formas posibles y, por supuesto, también de forma económica. Si alguien consume su contenido o él hace algo en las redes, pues ese es el momento para ir y poderlo ayudar. Ok, esperamos que se recupere Robert Charle Goofy Betito. Saludos acá desde Ecuador. Ok, vámonos ahora con Salomé García, la dama del amor y la buena vibra. Salomé, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Para mí es un gusto enorme estar en el mejor de los programas. Un saludo enorme para ustedes, mamitas, que hayan tenido el mejor de los días. Ok, vamos a ver esta noche. ¿Cuál es el tarot que nos has traído, Salomé? El tradicional tarot francés. El confiable. El confiable. Michelle anduvo ya por Francia también. Ok, vamos a ver quién aparece esta noche de primeritos. Ahí está, Emilio Pinargote. ¿Qué pasa con Emilio Pinargote, Salomé? ¿Qué le dice? ¿Qué le depara el tarot a propósito del tremendo pito que estuvo metido el fin de semana pasado? Y también en referencia si regresa o no a la televisión con una oportunidad laboral. Perfecto. Mientras, Salomé Baraja, dinos el número para que la gente te contacte. Mucha gente me ha escrito. De hecho, esta noche también les colgué el video donde Salomé predijo efectivamente que Don Dai iba a perder al bebé. Uno dice lamentable, pero ella lo dijo semanas atrás. Vaya a ver en Instagram el extracto justamente de esa revelación. Salomé. Claro que sí. Ustedes me pueden contactar a mi línea mágica, que es el 099-316-0435. Si ustedes no pueden venir a mi casa mágica mediante una videollamada, también se puede visualizar su presente y su futuro. Ok, entonces, ¿sacamos cuántas cartas para Emilio? 9, por favor. 9, ok. Una... Uy, le salió el carro. Se va del país. Se va. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y sí le sale trabajo, mira, y lujo. Y lujo, claro que sí. Mira, Emilio es una persona que, quiera o no quiera, le toca facturar en grande porque tiene unas responsabilidades paternas bastante elevadas. Él de una manera u otra va a tocar las puertas del extranjero, a pesar de que no se va a quedar allí, es una situación que le va a generar un impulso. Prácticamente en el trabajo, se le ve abundancia y no puede faltar el amor en el hogar y en la familia de él. Por ahora él está totalmente fuerte en su tabla cabalística. Como te digo, él es una persona rebuscadora y también pues por la situación que tiene que vivir, tiene que aceptar muchos trabajos y aquí la primera oportunidad que salga la va a aceptar, obviamente sabiéndole pagar lo que él pide. Es un hombre lujoso. Ok, entonces ya lo dijo Salomé, préstele mucha atención. Y si usted también en su casa nos está viendo y quiere saber las predicciones de su futuro, Madame Salomé García le puede leer el tarot. Y no solamente eso, también le puede hacer esos baños de sanación. Salomé, ¿cuál es la promo para este mes de mayo? Estamos ya
arrancando la segunda quincena de mayo. Claro que sí, no podemos olvidarnos del ritual Bolsillos Llenos. En bolsillos llenos. Exactamente, con el ritual Los Bolsillos Llenos, pues su palabra lo dice, vamos a ser acreedores del dinero, va a llegar mucho más fácil el trabajo y vamos a alejarnos de esas molestas deudas que muchas veces nos tienen ahorcados. Adquiere el ritual de Los Bolsillos Llenos, tiene un costo de $56 y prácticamente vas a jalar dinero a tu bolsillo como si fueras un imán. Ya lo escuchaste, si inviertes 56 latas, pero vas a tener de recompensa el triple, el cuádruple, el quíntuple. Ok, Salome, barajamos las cartas en este momento. ¿Quién aparece en el segundo de esta noche para leerla? Ahí está María Fernanda Pérez. ¿Qué pasa con la Pérez, Salome? ¿Qué le depara su futuro luego también del matrimonio? ¿Será acaso que podría embarazarse o no? ¿Qué dice el tarot francés de esta noche? Perfecto, vas a separar 9 cartas pensando en Mafe. Las 9 pensando en la Pérez y en el gatito. Uy, Dios mío, la muerte le salió. El mundo, 3, 4, 5, trabajo también le sale, 6, 7, 8 y 9. 2 fuerzas le sale, Salome, ¿qué? Y viaje. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que prácticamente la energía de María Fernanda es una energía que siente ella que se me está yendo laboralmente hacia el piso y que tiene que hacer mucha actuación, por decir así, o sacar mucho de ella para que pues las ganancias de una manera u otra se vean. Así es, tiene que hacer mucha fuerza, como dice el tarot, para buscar trabajo, porque prácticamente la sombra de la tranca está emergente en la vida de ella. El marido, el esposo, le está pidiendo, a pesar de que ante las pantallas dice otra cosa, quiere ser padre. Y básicamente eso es lo que están trabajando ahora en la cama. La lectura del tarot me refleja básicamente solo fuerzas espirituales en torno a la cama y un viajecito que pues tienen ellos que darse el gustico como pareja, ¿no? Ok, repita el número de Salome, por favor, para que la contacten vía WhatsApp desde cualquier parte del mundo. Pueden hacer la llamada normal o pueden hacer la videollamada si estás fuera del país. Siguiente en la paila de esta noche, vamos a ver quién aparece en pantalla, a quién le vamos a leer el tarot francés. Ahí está la protagonista de la telenovela que apenas arranca también, María del Mar Proaño, Dos Mujeres, Un Camino. ¿Qué pasa con la diseñadora y este hombre, Salomé? Claro que sí, sin embargo, recuerda que me puedes contactar al 099-316-0435. Allí sabremos si te están montando los cachos. Allí sabremos si prácticamente ese trabajo se va a dar, si puedes salir de viaje o si te van a pagar aquel dinero que tanto anhelas. Okay, saca 9 entonces, cartas pensando en la señora Proaño. Vamos, 9 cartas por... ¡Uy, Dios mío, la muerte! ¿Qué pasa esta noche? 2, 3, el mundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dios santo, desidia, carencia y muerte. ¿Qué es eso, Salomé? Sentimentalmente el tarot está hablando, básicamente ella tiene que dar un paso al costado, los sentimientos se han muerto, básicamente la relación que ella tenía tan bonita hoy día no se siente, ya no se siente esa vibración o esa alma enamorada. Acá me representa pues la figura del hombre del que estamos hablando, una relación en donde los sentimientos se están básicamente muriendo. En torno al trabajo, pues ella tiene que darse un aire y lo que se ve es un viaje. Entonces, por ahora, todos como que se nos van a ir de viaje. Ok, entonces, ahí está Salomé García. Repetimos el número de contacto y también el lugar físico donde pueden visitarte, Salomé, es en Florida Norte, ¿no? Así es, Ciudadela, Florida Norte, Manzana 115, Solar 2, arriba del Centro Odontológico Paz, diagonal al Cuerpo de Bomberos, aquí, en la ciudad de Guayaquil. Pero si no puedes venir por A o B motivo, pues a través de una videollamada alrededor de 20 minutos, tú podrás saber tu presente y tu futuro. 099-316-0435. Recuerda que la promo del mes de mayo es el ritual de Los Bolsillos Llenos. Tiene un costo de $56. Ritual de Los Bolsillos Llenos. Ahí está María del Mar Proaño. La estamos viendo. La protagonista también irá directo donde Salomé. Me acaba ya de pedir su número de WhatsApp. Ya se lo pasé. Y Salomé, en este caso María del Mar, se va a hacer la consulta con Salomé para limpiarse, para sacarse todas esas malas vibras. Y tú también lo puedes hacer en tu casa. Me voy sentando porque lo que se viene aquí en Calientito. Vámonos con recomendaciones en este
momento. Si nos estás viendo también en YouTube, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Ponga de inmediato para ver cuál es la siguiente recomendación que aparece en pantalla. Ahí está. Con $200 puedes al fin cumplir, hacer realidad tu sueño. Puedes conocer Turquía, puedes conocer Dubái, puedes conocer las islas de San Andrés en Colombia, puedes conocer las islas Margarita allá en Venezuela. Con $200 está separado tu viaje. Y luego, por supuesto, ya empiezas a participar de este plan acumulativo. Mientras más rápido pagues, más rápido puedes viajar. Este mes de mayo, junio, julio, agosto, tenemos viajes todas las semanas. El WhatsApp está en pantalla, 09-787-33563. Escríbeme y de una vas a ver cómo te puedo reservar ese cupo con apenas $200 por cabeza. Más recomendaciones que aparece en pantalla, póngalo de inmediato, ahí está. Somos calientitos, cógeme el paquete. Tenemos más de 1.200.000 seguidores en todas las plataformas digitales y vamos por la segunda placa en el segundo canal de YouTube. El águila ya no va a estar solo, va a tener también su nuevo compañero. Muy pronto, estamos de la ceja al ojo y tu negocio también se puede pautar aquí de la manera más rápida, económica y efectiva. Si no inviertes, no ves resultados, lastimosamente. Somos tan virales en Facebook, en Instagram, en YouTube y también somos retransmitidos por Canal 12 Guayaquil y Canal 40 en Quito todas las noches. Somos calientitos, mi WhatsApp está en pantalla. Escríbeme, no tengas miedo, yo también te respondo de manera personalizada. Atención 24/7, no tengas miedo, cógeme el paquete. Ok, con esto estamos llegando a la parte final del programa. No sin antes agradecerles por la sintonía. Una noche más siendo líderes. Muchísimas gracias. Pórtese bien. Dios mediante, regresamos el día miércoles. Miércoles 8:30 en punto, en vivo con más paila. Somos calientitos. Chao y un abrazo.